Bienvenida al lanzamiento de ¿Quién defiende tus datos?, la segunda versión del estudio internacional que se realiza en Panamá. Este califica la protección de los datos personales y la privacidad por parte de las empresas de telefonía móvil del mercado panameño. Podemos mencionar a Tigo, Claro, Digicel y Más Móvil, frente a las solicitudes de información realizadas por el Estado. Este informe fue realizado por IPANDETEC en conjunto con la Electronic Frontier Foundation de Estados Unidos, organización líder en la defensa de las libertades civiles en el mundo digital. Desde el año 2011, publican anualmente un estudio adaptado desde el año 2015 para varios países de la región latinoamericana con el nombre de ¿Quién defiende tus datos o dónde están mis datos? IPANDETEC es una organización sin fines de lucro que promueve el uso y la regulación de las tecnologías de la información y comunicación y la defensa de los derechos humanos en el entorno digital en Panamá y Centroamérica. Hoy tenemos como invitados al licenciado Armando Lin, Katitza Rodríguez y Abdías Zambrano, coordinador de políticas públicas de IPANDETEC. El licenciado Armando Lin, jefe de cooperación técnica internacional de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, cuenta también con un diplomado en protección de datos de la UP. Katitza Rodríguez es la directora de Derechos Internacionales de Electronic Frontier Foundation. Se concentra en la política comparativa de cuestiones de privacidad internacional, con especial énfasis en la aplicación de la ley, la vigilancia gubernamental y los flujos de datos transfronterizos. Su trabajo en este programa internacional también se centra en la ciberseguridad en la intersección de los derechos humanos. Katitza también administra los crecientes programas latinoamericanos de IFF. Fue asesora del Foro de Gobernanza de Internet de la ONU de 2009 a 2010. Y en 2018, CINET nombró a Katitza como uno de los 20 latinos más influyentes en tecnología de los Estados Unidos. En 2014, también fue nombrada una de los héroes en la lucha por salvar Internet. Nuestro coordinador de políticas públicas es un abogado panameño de la sociedad civil con licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, especializado en Derechos Humanos y Control de la Convencionalidad de la Universidad Santa María la Antigua. Ha sido panelista en numerosos eventos como el IGF Berlín 2019 en Panamá y en Nicaragua. Forma parte del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Panamá y del equipo organizador del Abrelatan y con Datos. También es miembro del equipo ganador de la competencia Creación de Redes del Observatorio de la Juventud para asistir al Foro de Gobernanza de Internet. Y además es becario del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, Argentina. Para mí es un gusto presentarles a ustedes el lanzamiento de ¿Quién defiende tus datos? Soy Ariadna Vázquez, asistente de investigación de IPANDETEC, y le cedo la palabra al licenciado Lin, si logra escucharme. Sí, buenos días, licenciada Vázquez. Estaba tratando de ver porque me aparece un nombre que no es el mío en el recuadro, pero pues no he podido corregirlo. Sí, para nosotros es un placer participar el día de hoy en este evento. Quiero extender las disculpas de la directora general, la licenciada Elsa Fernández, toda vez que le surgió un compromiso que pues no puede posponer. Para nosotros, como ente garante y autoridad de control, según la Ley 81 del 2019 del tema de protección de datos personales, pues es un placer participar en este tipo de eventos en donde lo que se busca es incrementar ese conocimiento de la ciudadanía en materia de protección de datos personales. Me habían comentado que la señora directora tenía un espacio de aproximadamente 10 minutos para hacer su presentación, así es que no sé si se me va a permitir
compartir pantalla o pues hacemos estilo conversatorio y les resumo la presentación. Usted me indica, licenciada. Ok, Adria, si le puedes dar acceso para que comparta pantalla, sí. Ya es coanfitrión, licenciado Lin, puede compartir su pantalla. Gracias. En virtud de la invitación, pues, a la presentación del estudio internacional ¿Quién defiende tus datos? Nosotros hemos presentado un momento. Listo, gracias. Hemos preparado la siguiente presentación para dar un panorama 360 de cómo está actualmente el tema de protección de datos personales desde el punto de vista de la autoridad de control, que es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. En ese sentido, pues, nosotros quisiéramos empezar diciéndole que nuestra ley de protección de datos personales nace como la ley 81 de 26 de marzo del 2019, pues con una vacatio legis a consideración de los señores diputados en ese momento para hacer dos cosas importantes, que era la reglamentación, que más adelante hablaremos del estatus de este procedimiento, y para sensibilizar a la ciudadanía y a los actores principales que van a ser involucrados y regulados por esta ley para que hicieran las adaptaciones necesarias para que al momento de entrada de esta ley, pues, hubiese el mayor conocimiento de la misma y los menos trabajos posible. En ese sentido, pues, la ley entrará en vigencia el próximo 29 de marzo de 2021, si Dios y la pandemia así lo permiten, y pues establece claramente en su artículo 36 que la autoridad de control será la ANTAI. Obviamente, esta ley, como Ley General de Protección de Datos Personales, lo que busca es establecer los estándares mínimos en esta materia y pues que cada sector vaya haciendo lo propio en cuanto a las regulaciones que deban seguir. Nosotros queremos informarle que contamos muy gratamente con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para el proceso de reglamentación. Se ha conformado un equipo que incluye, pues, a el personal del ANTAI, personal del Ejecutivo, representado por Asesoría Legal de la Presidencia, y todo el equipo que nos ha facilitado el BID en esta materia. Siendo así, pues, como le acabo de decir, por parte de la Presidencia está Asesoría Legal, por parte del ANTAI está trabajando la Oficina de Cooperación Técnica Internacional. Contamos con el apoyo técnico de la AIG, porque así también lo establece la Ley 81, y pues tenemos una consultora por parte del BID y los supervisores que manejan esta área internamente en el BID. Pues, de manera muy sucinta, quisiera explicarle, el proceso se está llevando a la par de la coordinación de 15 talleres con distintos sectores, tanto del sector público como del privado, y podría mencionarles por encima y muy rápidamente algunos de los que ya hemos sensibilizado, como la Caja del Seguro Social, el MINSA, la Superintendencia de Bancos, el Tribunal Electoral, el MISI, las empresas de telecomunicaciones, el Mitradel, la Autoridad del Canal de Panamá. Y en el día de hoy, en este mismo instante, estamos llevando el taller con la Superintendencia de Seguros y los corredores de seguros, quedando todavía pendientes 5 talleres que se han, pues, organizado en la medida del impacto que pueda tener las bases de datos que manejan estas empresas o las entidades del sector privado. Siendo así, pues, consideramos prudente en el sector público, la Caja del Seguro Social y el MINSA, tanto el Tribunal Electoral, por la cantidad de datos que manejan en sus bases de datos, siendo entre las 3 primeras bases de datos más grandes de Panamá. Pues, ¿por qué se necesita una ley de protección de datos personales? Pues creo que todos los que estamos aquí manejamos muy claramente el tema. El mundo se está globalizando, estamos viendo que ya surge una economía digital en donde los datos cobran un valor muy importante. Y eso
produce una competitividad entre las empresas, tanto públicas como privadas, y ayuda a mejorar el servicio público en cuanto a las necesidades de los ciudadanos. Obviamente, esto lleva consigo la vigilancia de los datos en el entorno digital y fuera de él, y hay que hacer un equilibrio respecto a los derechos de las personas. Esto produce mayor confianza tanto del consumidor como de los ciudadanos, y pues tomando siempre en consideración que este es un derecho fundamental que consagra nuestra Constitución. Protección de datos personales y la Ley 81, pues la ley nos muestra 7 capítulos. No es una ley muy larga. Y el primer capítulo encontramos las disposiciones generales. En el segundo, los derechos de los titulares de los datos personales. En el tercero, la utilización de datos personales. El cuarto es el que habla del Consejo de Protección de Datos Personales, que más adelante le estaré hablando pues de esta entidad que crea la Ley 81. El capítulo quinto habla de responsabilidad por las infracciones. Y el sexto habla de lo que son las infracciones y las sanciones, dejando entonces como el último las disposiciones finales. ¿Cuál es el objeto de protección? Aquí lo que se protege son las personas naturales. Nosotros en los distintos talleres hemos tenido consultas por parte de los participantes en la medida de si esto o no protege los datos de las empresas, y pues se ha hecho clara aportación de que efectivamente esto se trata de datos personales, más no de datos comerciales o de datos empresariales. Protegemos datos que identifican o hacen identificable a una persona, datos como tu nombre, tu cédula, el tipo de tu sangre, pues tu afiliación política, este tipo de datos que en algún momento pueden hacer claramente identificable a Armando Lin, a la licenciada Vázquez, a cualquier persona. Esos son, o ese es el producto, ese es el objeto de protección que tiene consagrado la Ley 81. Y obviamente, pues, lo que se protege también es el tratamiento de estos datos. Y para eso se ha hecho un pequeño esquema de la vida útil de los datos, que empieza obviamente con la recogida, que es donde nosotros tenemos que centrar vital importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros inconscientemente estamos facilitando nuestros datos sin saber que estamos exponiendo más allá de lo que nosotros necesitamos dar a X empresa o a X entidad para que haga una adecuado uso de los mismos. Entonces empezamos nosotros mismos cuidando lo que debe ser la exposición de nuestros datos. Obviamente, dentro de ese ciclo está el tratamiento, que sería pues todo aquel proceso que haga el responsable de este dato para que nosotros obtengamos algo, ya sea por razones de un contrato, por razones de una solicitud a una entidad pública. Ese tratamiento debe estar legitimado con los procedimientos que más adelante espero yo el tiempo nos dé para poder explicar, el uso o la cesión y lo que nosotros consideramos muy importante, la destrucción de estos datos. Los datos no pueden permanecer en dominio ni del responsable ni del custodio sin tener una fecha de caducidad. Eso es muy importante y de eso pues la ley sí se encarga de detallar un poquito más. ¿Quiénes son los sujetos responsables? Como le acabo de mencionar, pues existen tres sujetos. Los responsables, que serían en este caso solamente el responsable del tratamiento y el custodio, pero las figuras, pues son tres, que sería el titular del dato personal. ¿Cuándo aplica esta ley? Pues esta ley aplica en el ámbito territorial a todas las bases de datos que se encuentren dentro del territorio nacional panameño. Y cuando almacenen datos personales de nacionales o extranjeros, y cuando el responsable del tratamiento de este dato esté domiciliado en la República de Panamá. Hay excepciones, y este es un punto importante que sí nos gustaría pues identificar, porque ha sido uno de los puntos más preocupantes por parte de todos los sectores. Y digo todos los sectores porque no ha habido uno solo que no diga, pues, si yo tengo una ley especial que crea y organiza mi institución o regula mi sector, pues yo quedo excluido de la Ley 81. A través de los distintos talleres hemos podido aclarar este punto, inclusive con sectores pues
de bastante controversia, como son el sector bancario. Estamos en este momento con el sector de los seguros y reaseguros, pero la ley lo que te habla es, y más adelante te lo dice, las excepciones, siempre y cuando establezcan estándares necesarios para la protección de datos personales conforme a la ley 81. Lo que quiere decir es que nosotros tomamos en cuenta la ley 81 como una ley general de protección de datos personales. Para que algún sector o una institución diga, pues yo tengo una ley especial, tiene que tener esa ley especial, que normalmente son pues las leyes que constituyen las instituciones o las leyes que regulan el sector en materia privada, pues no son leyes especiales en materia de protección de datos personales. Y muchas otras empresas han dicho, pues listo, es que nosotros en nuestra ley tenemos un artículo que habla de la confidencialidad de los datos. Sí, muy bien, eso es importante, pero la confidencialidad es uno de los elementos de la protección de datos personales. Entonces, para nosotros es importante siempre este punto, porque no queremos crear confusión en la ciudadanía ni en los sectores que serán regulados por la ley 81. La ley, como toda ley, tiene principios básicos que regulan el tratamiento de los datos. Entre estos, pues, el principio de lealtad, el de transparencia, licitud, limitación de finalidad del plazo de conservación, la proporcionalidad. Mire, este es uno de los principios que nosotros siempre le explicamos con mayor detenimiento a los sectores que hemos estado sensibilizando, porque surge siempre la pregunta, pues, ¿por qué si yo necesito hacer un trámite X me piden informaciones que no tienen que ver con ese dato? Pues a esto es lo que se refiere el principio de proporcionalidad y minimización de datos. Nosotros ponemos un ejemplo rapidito. Si usted va a una empresa que se dedica a darle mantenimiento a su vehículo, pues en el formulario de admisión del vehículo no tiene que haber nada en relación a cuáles son sus hobbies o sus preferencias culinarias o sus preferencias alimenticias o deporte, porque muchas veces esta es la información innecesaria para que usted esté registrado en la base de datos al momento que ellos tengan que llamarlo para decirle a usted, mire, su vehículo ya está listo, su vehículo tiene estos daños o su vehículo no tiene ningún daño. Sin embargo, nosotros no ponemos atención a este tipo de información que nosotros mismos brindamos y posteriormente pues recibimos correos, llamadas, en donde nos están ofreciendo otros servicios que no tienen que ver nada con la información o la contratación de un taller para hacer el mantenimiento de un vehículo. La veracidad y exactitud, otro de los principios importantes. La seguridad. Nosotros hicimos un taller con empresas de ciberseguridad y empresas de comercio electrónico. Y en este taller pues sale a reducir mucho el tema de cómo yo hago para garantizar que la información que tengo en mi página web no va a ser vulnerada. Pues efectivamente la ley no te va a decir qué programa ni qué procesos tú tienes que hacer para ello, pero sí te exige que como responsable o como custodio de esos datos, pues tú implementes las medidas tecnológicas necesarias para salvaguardar el contenido de esa base de datos que tú tienes. Y entramos en el principio de confidencialidad, que para muchos pues abarca todo el tema de protección de datos personales y como ustedes pueden ver, pues es un componente del resto de los principios. Por lo tanto, no podemos excluir un sector o una institución porque en su ley orgánica, en el caso del sector público, pues haya un artículo que hable de que los datos tienen que mantenerse en estricta confidencialidad. De ahí la importancia, pues, de la integridad de todos los principios como un todo y como un conjunto en el cual no podemos separar solo el principio de confidencialidad. Aquí hablamos de las condiciones para el tratamiento. Obviamente, otra pregunta muy recurrente en el tema es ¿cómo yo puedo hacer para siempre contar con el consentimiento del titular de datos para poder yo iniciar el tratamiento de los mismos? La ley no se circunscribe solamente al consentimiento, a pesar de que le da una importancia muy grande, pero como ustedes pueden apreciar, pues también hay otras formas de validar este consentimiento y
aquí se le plantea de una obligación legal. Nosotros no podemos evitar que un funcionario de instrucción pues solicite a X persona o a X entidad que mantiene datos de un ciudadano que le haga el traslado o la transferencia de esos datos bajo el supuesto de que yo tengo el derecho a oponerme a que no se pasen o no se traten esos datos. Esta es una excepción muy marcada y muy clara que establece la ley 81, la obligación legal. En los datos de salud, pues nosotros hemos analizado que en materia del historial clínico también hay unas especificaciones propias de este tratamiento, por lo cual lo tenemos nosotros identificado como una de las excepciones que pudimos encontrar en cuanto a leyes especiales y a procedimientos ya establecidos en cuanto a tratamiento de datos. Como le expliqué en la pantalla anterior, la obligación contractual donde el titular sea parte y que haya en el contrato con un interés inequívoco de este titular. Estas son algunas de las excepciones que te da o de las formas que te da la ley 81 para que tú estés claro tanto de cómo sí puedes y cómo no puedes. Ahí vemos también las excepciones. Hacer los tratamientos de los datos personales en razón o no del consentimiento que se requiera. Y dentro de las excepciones pues están las fuentes de acceso público, los listados profesionales y cuando haya un interés legítimo. Encontramos también en la ley 81 derechos de los titulares, los derechos ARCO más el derecho de portabilidad, y pues el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación, derecho de oposición y el de portabilidad. La verdad, por razón del tiempo, solamente se los vamos a plantear, pero dentro de los talleres que nosotros estamos realizando y las conferencias generales abiertas para todo público, entramos un poco más en el detalle de la defensa de cada uno de estos derechos que llamamos y llama la ley, así como las legislaciones extranjeras, los derechos ARCO. Pues dentro de las obligaciones que se derivan está la gestión organizada, está la seguridad que deben adoptarse las medidas técnicas en cuanto a los tratamientos de datos, atender siempre a los derechos, la ley establece también los tiempos para el ejercicio de estos derechos y verificar siempre en los contratos la identificación de quién se encarga de custodiar los datos, quién es el responsable de los datos, las transferencias de datos, la cesión de datos. Estos son puntos que pues la ley no entra de manera específica a regular, pero que sí le carga esa obligación al responsable y al custodio de los datos. De esta manera y tratando de estar dentro del tiempo que se nos dio, le agradezco pues la invitación a IPANDETEC, agradeciendo también a todo el público que está en este momento participando de esta presentación y le recordamos que se ha creado en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información el correo proteccióndedatos@antai.gob.pa para que hagan llegar todas las consultas que tengan en razón de este tema, los aportes que puedan hacer o cualquier cosa que en este momento les nazca en razón de la protección de datos personales, la ley 81, la reglamentación y la entrada en vigencia para el 29 de marzo de 2021. No siendo más, agradezco nuevamente en nombre de la directora general de la autoridad pues, la participación que nos han permitido en este conversatorio de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Armando, por su tan completa presentación. Le mandamos unos calurosos saludos a la directora general y esperamos que pueda quedarse hasta el final de lanzamiento porque tenemos unas preguntas. A pesar de que no es preguntas y respuestas, vamos a ver si al final nos queda tiempo para hacerlas. A continuación, pasamos con la licenciada Katitza Rodríguez.
Un ratito, estoy tratando de compartir mi presentación. ¿Cómo hago esto? Share screen, compartir, ok. Creo que no estoy compartiendo. Sí, está compartiendo. Ya vemos tu pantalla, Kat. Gracias. Tengo que poner. presentación. Ya. ¿Ahora sí la ven? ¿Está todo sí, correcto? Ahora sí. Okay. Super. Ok, muchas gracias. No. ¿Cómo es esto? Sí. Ok. Un gusto. Muchas gracias por la gentil invitación. Mi nombre es Katitza Rodríguez. Soy directora internacional de derechos humanos de la IFF y trabajamos con IPANDECTEC en este proyecto. Es un placer y un honor el poder estar el día de hoy con ustedes aquí en la presentación del evento, aquí en Zoom, en la presentación del evento. Una lástima que no puedo ir en persona, me gusta mucho ir a Panamá y bueno, hace frío aquí y bueno, nada, tengo que hacerlo por Zoom, pero al menos podemos todos conectarnos. El día de hoy voy a hablar sobre un proyecto que hemos, del proyecto, este es un proyecto internacional que se inició en Estados Unidos, pero antes de ello quisiera contarles un poquito sobre nuestra organización. La Electronic Frontier Foundation es una organización sin fines de lucro fundada en 1990 que se dedica a la protección de los derechos digitales en Internet a través del litigio estratégico, del desarrollo de políticas públicas, del desarrollo de herramientas que protegen la privacidad y la protección de datos y de campañas de educación y al público, de cómo las tecnologías afectan nuestros derechos fundamentales. Cuando empezamos este proyecto, el quién defiende sus datos en Estados Unidos, primero nos hicimos las preguntas, de todas las empresas que están en el mercado, ¿cuáles son aquellas que se dedican a proteger la privacidad de sus usuarios? Tratando de ser mucho más transparente cuando el Estado le toca la puerta. ¿Qué sucede? Que antes de Internet, cuando la policía necesitaba un orden judicial, necesitaba secuestrar alguna información que estaba en papel, uno iba y le tocaba la puerta y le presentaba la orden judicial a la persona y se hacía toda una búsqueda. Ahora, esa información que antes estaba en nuestros cajones, que están en nuestros archivos, se encuentran digitalizados y están en poder de las empresas. Entonces, aquella orden judicial para hacer la búsqueda en su casa, el cateo, ahora se realiza en línea, ya no se va a la casa, sino a las empresas de telecomunicaciones o las empresas de internet, que son las que transmiten muchas de nuestras comunicaciones en la era digital. Entonces, esa notificación, esa transparencia, desapareció. Perdón, si alguien puede hacer mute, porque escuchaba. Ya. Esa transparencia se desapareció. Entonces nos preguntamos, ¿quién de las empresas está notificando, está al menos publicando datos estadísticos de este tipo de solicitudes? No identificando a la persona, pero sí diciendo que se hicieron ciertos números, ciertas solicitudes, requerimientos para acceder a ciertos datos por tal delito, datos estadísticos. ¿Y quiénes de todas esas empresas han resistido? Han al gobierno cuando la solicitud
es desproporcionada, no cumple con los requisitos de la ley, o son excesivas. Entonces, vimos que era importante tratar de ver ciertas buenas prácticas. Buenas prácticas que en ese momento no eran prácticas de la industria, pero que se tornaron prácticas de la industria. Y estos fueron los resultados en el primer informe de ¿Quién defiende sus datos? Analizamos empresas desde Amazon como Facebook, Google, Skype, Twitter, Yahoo, Dropbox. Y en uno de los primeros criterios, como ven, si notificaba al usuario, casi no, ni una empresa lo hacía, si eran transparentes con relación al número de solicitudes, es decir, si publicaban datos estadísticos, muy poquitas, como ven en el cuadro, quienes defendían la privacidad en las cortes. A veces es importante que cuando uno, por ejemplo, uno tiene que refutar en las cortes cuando deciden no entregar una información. O a veces la información viene con una orden mordaza en la cual uno no puede notificar al usuario y el usuario no puede ejercer su derecho de defensa y poder contratar a un abogado que lo defienda. Porque si no se entera, porque la solicitud va a la empresa y no al usuario, entonces si no se entera, no tiene cómo defenderse. Y en estos casos hay muchos litigios en los que empresas, bueno, van a la corte y deciden, piensan que la solicitud es desproporcionada o piensan que se puede notificar el usuario, que no se va a poner en riesgo la investigación, y a veces las empresas han ganado. Y ahí están los resultados. Y otros es que a veces hay proyectos de ley que son pro privacidad y queríamos ver cuáles eran las empresas que en ese momento iban a estar en favor o en contra. En este caso eran leyes no de protección de datos personales, porque en ese caso todas las empresas, ninguna va a estar a favor. O no sé, una versión, puede ser una versión que no es tan fuerte tal vez. Pero en este caso eran leyes que de reforma de la ley de protección digital electrónica de Estados Unidos que protege los datos, los requerimientos para que el gobierno acceda a los datos, la orden judicial para acceder a contenidos, metadatos, suscriptores. Y en ese caso estas empresas estuvieron haciendo mucho lobby para que sea una ley sólida. Y en ese caso estuvo de acuerdo con la sociedad civil. Y estos son los resultados 5 años después. Como ven, hubo un cambio muy significante. Al principio había muy pocas empresas que estaban calificando en ese resultado. Y 5 años después, tuvimos la suerte que fue también un año después de las revelaciones de Edward Snowden. Y como verán, empresas como Credo y ESPs también cumplieron esos. No era solo que las empresas de Internet, sino las empresas y las ISPs también lograron tener sus 5 estrellas. Credo es una proveedora de servicio Internet. Comcast, entre otras. Ya. Entonces decidimos hacer este proyecto en América Latina y ver qué sucedía. Y decidimos colaborar con ONGs locales que trabajan el tema. Teddy en Paraguay, Carisma en Colombia, Derechos Digitales en Chile, ADC en Argentina, Brasil, México, Hiperderecho en Perú, Éticas en España e IPANDETEC en Panamá. Y esta es la página web donde ponemos los resultados de todos los países, en caso quieran visitarla. Y este es el resultado en Colombia. En Colombia fue uno de los primeros países, empezó en el 2005, y como verán, no había ninguna estrella cuando empezamos el proyecto. Ya en el 2020, 4 de 6 ISPs publican, por ejemplo, que bloquean solicitudes publican cómo actúan en las solicitudes de bloqueo del gobierno. O sea, si el gobierno les pide que censuren una página o explican el procedimiento. En lo mismo, en el caso de transparencia, ya 3 de 6 empresas publican informes de transparencia y cuando empezó no había nadie.
Millicom ya presenta informe de transparencia, por ejemplo, para Colombia y Paraguay, son datos detallados. Y las empresas en Brasil, como ven, en el 2016, cuando empezó este proyecto, no había ninguna en la política de transparencia, pero ya en el 2019, Movistar empezó a publicar, fue la única. Y este año, en el 2020, dos empresas más han publicado. En las empresas de... Si había defensa en las cortes, Brasil siempre ha sido un país de mucho litigio, entonces sí había empresas que estuvieron luchando contra una ley que era inconstitucional y que no protegía la privacidad. Y cuatro de seis empresas se involucraron en esa decisión, en ese caso judicial. Una de esas cuatro empresas también desafió una medida desproporcionada que no estaba conforme a la Constitución ni a las normas locales. En 2019 ya fueron más las organizaciones que estuvieron involucradas en estos temas. No, esa es una de las... uno de los temas más interesantes en Brasil, la capacidad de litigio de los ISPs. En derechos digitales había mucho progreso. Las pedidas del gobierno, al principio Movistar tenía un informe de transparencia, ya Movistar en el 2017 implementó una política regional, con lo cual se puso adelante al trabajar en varios países y haber estado sujeto a este tipo de evaluación anteriormente. Y siempre es bienvenido. Entonces empezó con un buen paso en el tema de transparencia. Y como verán, en el 2020 ya todas menos una han cumplido con estos informes de transparencia. Y también con publicar lo que se llaman las guías de requerimiento para la policía. Es decir, hay procedimientos internos que las empresas desarrollan cuando la policía les toca la puerta para acceder a ciertos datos de sus usuarios. Esos informes eran secretos y las empresas comenzaron a publicarlo, no había prohibición de publicarlo y ahora ya se ha vuelto un poquito más común ese tipo de práctica. En la notificación del usuario, esto es un tema mucho más complicado en América Latina porque venimos de un proceso penal en el cual la cultura del secreto, el secreto de la investigación ha sido siempre la regla general en comparación con el adversarial. Por más que tenemos ya muchas legislaciones han movido a un sistema adversario, a ciertas garantías como la transparencia o la notificación, no han ido con ello. La notificación al usuario es un mecanismo para ejercer tu derecho de defensa, un mecanismo de recurso eficaz que permite al usuario poder contratar a un abogado, ejercer su derecho de defensa y decir que no, que esa medida para obtener mis datos es desproporcionada o no cumple con los requisitos de la ley. Y en ese caso, el juez debe determinar si es así o no. Pero si no se notifica al usuario, no hay forma que el usuario se pueda ejercer su defensa, porque no se entera. Hay muchos casos en que no hay riesgo en la investigación criminal y en esos casos es donde se deben notificar. Como excepción, si es que ponen riesgo, ahí no debe proceder la notificación, obviamente, ¿no? Entonces, este es uno de los temas que lamentablemente en la mayoría de legislaciones de América Latina a veces no se prohíbe, o en algunas, como en Perú, se prohíbe después de que ha finalizado el mecanismo de intervención. En ese momento ya no se puede ejercer el derecho en defensa, pero igual puede, es una medida que podría ejercer a posteriori, a pesar que ya se excedió los datos. La idea es que antes que la policía exceda los datos sería ideal, pero es la mejor práctica que hemos encontrado. Pero en Chile es el único país donde hemos encontrado
posibilidad en la legislación legal y también que las empresas lo hacían. Desde el inicio, BTR lo había hecho parcialmente y en el 2020 casi todas las empresas mencionan la notificación. Poder notificar sus políticas. Claro, inclusive hay ya una carta tipo que pretende utilizar para notificar a sus usuarios en mecanismos civiles y penales. Esa es como una muy buena práctica. Hemos estado haciendo un trabajo comparado de las normas de privacidad en la América Latina y les comparto este artículo. Lo pueden ver con mayor detalle ya a pie de la legislación, con detalles mucho más precisos. Lo pueden ver en este PPT. Y también tenemos una página web que se llama Necesario y Proporcional, donde hicimos un análisis en base a todas las a muchas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Europa, africana, de los documentos tanto de la Comisión de Derechos Humanos de Estados Unidos, de las Naciones Unidas y otros materiales de los relatores, distintos relatores de privacidad, de libertad de expresión, de derechos humanos contra el terrorismo, sobre el tema de privacidad y cuáles son los estándares internacionales para acceder a esos datos. Hicimos un trabajo, eso se estableció en los 13 principios, hicimos un análisis jurídico de dónde provenían esos principios, cómo se pueden implementar esos principios en el marco legal, hicimos un análisis jurídico en base al sistema interamericano, y también hicimos varios informes al respecto. En esos informes por país, por ejemplo, este es el de país de Perú, tenemos otro de otros países. De Panamá también. Entonces, este es un poquito el proyecto. Muchas gracias por escucharme y ahora doy la palabra a IPANDEPTEC para el lanzamiento de ¿Quién defiende sus datos, Panamá? Ok, muchas gracias Katitza por su presentación. A continuación pasamos con Abdía Zambrano, coordinador de políticas públicas de IPANDEPTEC, que nos va a dar un vistazo de lo que fue ¿Quién defiende tus datos en Panamá? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que me estén escuchando bien. Quiero primero que todo darle las gracias por estar la mañana de hoy con nosotros. Yo sé que no es fácil, todos tienen sus ocupaciones y a esta época del año ya usar tanto Zoom, algunos ya los tienen un poco extenuados, cansados de siempre las videollamadas y les agradecemos que estén con nosotros el día de hoy. También pedirles disculpas antes de que suceda. Yo vivo en una calle muy concurrida, así que si escuchan algún poco de ruido alrededor, pues es algo que va a pasar momentáneamente. Yo voy a pasar a compartir mi pantalla para que puedan ver los resultados del informe de este año. Como mencionaba Katitza, el informe, este es el segundo año que lo hacemos acá en Panamá. Estamos muy contentos y muy orgullosos de ser el partner o el compañero aliado de EFF aquí en Panamá. Ha sido una jornada bastante interesante con esto de la pandemia y los cambios que hemos visto en algunas de las empresas. Pero quisiera antes de eso, por explicarles cuál es la metodología de investigación que utilizamos aquí en Panamá y finalmente los hallazgos que encontramos en nuestra investigación. Como mencionaba Katitza al inicio de su presentación, las dos preguntas que busca hacer el estudio es ver qué empresas se alinean con sus usuarios, abrazando la transparencia en torno a las solicitudes de datos del gobierno, y qué empresas han resistido a las exigencias del gobierno cuando estas son improcedentes o excesivamente amplias. O sea, que el estudio califica no lo que es legal, sino que las empresas no rompan la ley o hagan cosas que no les permita la ley, que sean transparentes con sus clientes y vayan un poco más allá de la ley en lo que es transparencia. Si la ley no les prohíbe, por ejemplo, publicar en su página web cierta información, lo pueden hacer. Entonces, este es como el eje principal del proyecto. De igual forma, todo lo que se califica del proyecto tiene que estar en sus páginas web. No puede estar en un procedimiento interno de la empresa, ni puede estar, por así decir, sin el acceso público de los clientes o potenciales clientes. Como mencionaba Kat, esto comenzó desde el año 2011, Estados Unidos, con las empresas de Internet, y ha ido evolucionando. Y aquí en Panamá lo hicimos solamente, lo hemos hecho estos dos años solamente con
las empresas de telefonía móvil y, claro, esperamos a medida de que vayamos avanzando junto con las empresas, porque es un trabajo en conjunto, cada una de ellas hemos logrado contactarnos con cada una de, bueno, con tres de ellas, una de ellas no logramos contactarnos. Sin embargo, es un trabajo en cooperación para mejorar en pro del protagonista del proyecto, que son los usuarios finales, los clientes o potenciales clientes y ciudadanos que tienen utilizan estas compañías telefónicas. Las cuatro compañías telefónicas del mercado panameño y que son las cuatro calificadas son Cable & Wireless Panamá, que tiene su marca más móvil, la marca más móvil para telefonía móvil, Grupo de Comunicaciones Digitales, antes conocido, que su marca es Tigo, que antes era Movistar, Digicel y Claro Panamá. Estas son las cuatro compañías. Aquí sí quisiera hacer como un inciso, y es que lo que acabo de mencionar tiene mucha relevancia en los resultados de este año. Tenemos una nueva empresa, a pesar de que son los mismos clientes, tenemos una nueva empresa que tiene nuevas reglas o dinámicas, y esto es algo muy interesante que encontramos en el informe y que más adelante les estaré explicando cómo la diferenciación entre Movistar y Tigo. Esta es la metodología de evaluación. El informe se divide entre criterios, son 7 criterios que pueden ver los listados aquí, son 7. Política de protección de datos personales, informes de transparencia, notificación al usuario, autorización judicial, defensa de los derechos humanos, seguridad digital, guías para requerimiento de información personal orientadas a la autoridad. Y cada uno de estos criterios se divide en parámetros que se califican. Dependiendo de la cantidad de parámetros de cada criterio, entonces se da una calificación a cada empresa. Primero que todo, el criterio número 1 que habla acerca de la política de protección de datos tiene 3 parámetros, que son la empresa cuenta con una política de protección de datos publicada en su sitio web. ¿Qué quiere decir esto? Que la política de protección de datos tiene que estar en su sitio web, no puede estar en un sitio web de su empresa matriz, que es una empresa en México, sino que la sitio web panameño tenga esta política de protección de datos. El segundo es si la política es clara y de fácil acceso a los usuarios. Por ejemplo, usted puede ingresar a la página web, pero no, y se le hace muy complicado encontrar la política de protección de datos, porque en vez de decir política de protección de datos, dice data policy o personal data policy. Y en Panamá no hablamos inglés, por lo tanto no es de fácil acceso, no podría encontrarlo la persona, un usuario común en Panamá habla español, por lo tanto no podría comprender qué es lo que, a dónde se encuentra esta política de protección de datos. Y por ejemplo, se ha dado la ocasión de políticas de privacidad, inclusive en otros idiomas que no son los oficiales o los más utilizados aquí en Panamá, por lo que le dificulta al usuario poder entonces comprender la política de protección de datos. Igualmente, si la política establece claramente cuáles son estos datos recopilados, dígase datos personales como es el nombre, la cédula de identidad personal, su dirección, cualquier información relevante al usuario, o lo que es los metadatos, que metadatos es describido como el dato del dato. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando usted envía un mensaje de texto, ese mensaje de texto sale unos datos de su celular, sin embargo, ese dato tiene datos, por ejemplo, la hora, de qué equipo telefónico salió, de qué antena lo recibió, a qué antena móvil llegó. Estos son los metadatos. Y por último, la política establece el plazo de retención de los datos de los usuarios. Aquí en Panamá, la Ley 51 de Telecomunicaciones establece 6 meses obligatorios y 6 meses más a solicitud de la autoridad de las telecomunicaciones. El segundo criterio acerca de informes de transparencia habla de un documento que se publica más que todo para una rendición de cuentas a los usuarios. Es un informe de transparencia que contiene cuántas solicitudes ha recibido la empresa durante el año de parte de las autoridades o de los entes de investigación, que no son los mismos que los juzgados. Cuando decimos entes de investigación, es el Ministerio Público, Fiscalías, Policía Nacional, Consejo de Seguridad, que llevan a cabo investigaciones. Y queremos saber cuántas reciben estas empresas, si se las dio la empresa, se las negó la empresa a la autoridad, y qué tipo de solicitud recibieron. Entonces, cuando vamos a informes de transparencia, nos hacemos estas 3 preguntas en los parámetros.
Primero que todo, si lo publica. Segundo, si es tan fácilmente accesible a sus usuarios. Hemos encontrado los resultados que voy a estar explicando más adelante profundamente. Hemos encontrado que muchas de ellas sí contienen políticas, sí contienen informes de transparencia, pero no en su sitio web, sino que están en el sitio web en inglés de la empresa matriz en Liechtenstein o en México o en el Caribe. Entonces, no es de fácil acceso a sus usuarios. Y por último, los informes contienen datos relacionados al número de solicitudes recibidas, cumplidas, o sea que se las dieron a las autoridades, y también el tipo de solicitud. Por ejemplo, si era una interceptación de las telecomunicaciones, o sea, hacer grabaciones, o si era, por ejemplo, conocer información personal del usuario, seguimiento de metadatos, entre otras características que puede solicitar las autoridades. Notificación al usuario. Y esta, para ser sincero, es una de las más interesantes. Esta notificación al usuario, esta quiere decir si el usuario es notificado por la empresa en el primer momento permitido por la ley de que está siendo objeto de una investigación. El análisis que hemos realizado junto con el equipo técnico e investigador de este estudio, no hemos encontrado en la ley panameña ninguna ley que prohíba tácitamente a las empresas no darles, avisarles a sus clientes de que están siendo objeto de una investigación. ¿Por qué podríamos pensar de que esto está errado? Porque cuando uno está haciendo algo malo, lo que uno menos quiere como un fiscal es que la persona que está siendo objeto de una investigación se dé cuenta. Entonces, ¿a dónde está la reserva del sumario, la reserva de la investigación? Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y me podría corregir Kat si no es así, en una jurisprudencia que al Panamá ser signataria y miembro de la Organización de Estados Americanos, está obligada, a través del control constitucional concentrado, a hacer las adecuaciones de su legislación nacional sobre lo que es el caso Escher versus Brasil. Este caso trataba acerca de, si no me equivoco, plantaciones agrícolas o campesinas, que estaban siendo objeto de investigaciones sobre extrajudiciales y ellos no lo sabían. Sin embargo, la Corte Interamericana dictaminó que cuando una persona está siendo objeto de una interceptación telefónica o se ha solicitado información a través de las empresas de telefonía móvil, sí debía ser objeto de una notificación al usuario. Por lo tanto, aquí en Panamá no encontramos a priori ninguna ley que lo prohíba hacer, por lo que determinamos que las empresas están facultadas para realizar la notificación a los usuarios, siguiendo lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y tiene el parámetro que ya no lo he explicado, que la empresa se compromete a notificar al usuario sobre la información solicitada en el primer momento permitido por ley. El criterio número 4 tiene dos parámetros. Primero que todo, autorización judicial. Si la empresa promete en sus contratos, políticas o términos de servicio a exigir a las autoridades una autorización judicial antes de suministrar el contenido de las comunicaciones de sus clientes. Y aquí encontramos algo bastante interesante. La ley 51 de telecomunicaciones obliga, junto también con el Código de Procedimiento Penal, obliga a las empresas, obliga a las personas que son parte de esta investigación que tienen que ir a lo que es, a través del sistema penal acusatorio, a lo que es el juez de garantías y solicitarle a través de una autorización judicial motivada, permiso para hacer interceptaciones telefónicas de las comunicaciones privadas de los usuarios. Sin embargo, en Panamá la ley no obliga a que cuando se quiera obtener metadatos se haga el mismo procedimiento, por lo que los fiscales están legalmente habilitados para poder pedir directamente a las empresas, mediante comunicaciones, lo que es un pedido de información. Por último, la empresa se compromete a rechazar requerimientos de entrega de información en casos que incumplan requisitos legales. Me había pasado esta. La defensa de los derechos humanos. La empresa promueve a través de campañas o actividades la importancia de la privacidad y protección de datos de sus usuarios. Si la empresa tiene dentro de sus políticas de responsabilidad social empresarial una campaña siempre activa acerca de la protección de datos personales y privacidad para que sus usuarios estén conscientes de la importancia de estos derechos que tienen. Número 2, la empresa promueve iniciativas de ley, litigio estratégico o de políticas públicas para la protección de la privacidad y la protección de datos de sus usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente si la empresa, mediante su equipo legal, participa a través de discusiones, por ejemplo, como había hablado recientemente de primerito el licenciado Lin, había explicado que Panamá
recientemente aprobó en el año 2019 su ley de protección de datos personales, y en el año que viene va a ser el primer año en que va a entrar en vigencia la ley. Por lo que queríamos ver si las empresas habían participado de la ley o de la reglamentación o de cualquier otra iniciativa de ley, por ejemplo, iniciativa de ley acerca de las telecomunicaciones, que no son simplemente de privacidad y protección de datos. También, por ejemplo, si estas empresas han recibido en algún momento una solicitud que les ha parecido no conveniente y la rechazan, sin embargo, pueden elegir llevar este caso simbólico a la Corte Suprema o a los juzgados como un litigio estratégico, cuestión de que cree jurisprudencia que proteja a sus usuarios, que son sus clientes. Y por último, políticas públicas, que es más allá de una ley. La política pública tiene que ser estudiada y comprobada y después puesta en práctica. No solamente tiene que ser leyes, sino resoluciones o cualquier otro documento legal si han participado en la confección de alguno de ellos o discusiones. Y por último, si la empresa participa en mecanismos o procesos multisectoriales, esto quiere decir mecanismos, por ejemplo, una mesa de trabajo donde participe sociedad civil, gobierno, sector técnico, academia, y ellos como empresa, para promover los derechos humanos en el marco de sus responsabilidades empresariales. Con la pandemia hemos encontrado que este parámetro ha mejorado muchísimo y eso lo vamos a estar hablando más adelante. Por penúltimo, la seguridad digital, si este es bastante sencillo, si las empresas al ingresar uno a la página web de la empresa mantiene un protocolo HTTPS de protección encriptado para navegar en su sitio web, cuestión de que los usuarios del sitio web tengan una navegación segura. Y por último, si mantienen también este protocolo a la hora de hacer pagos en línea. Y esto es muy importante porque a través de hackers o ciberdelitos podemos obtener la información bancaria de cada uno de los clientes. Por lo tanto, queríamos conocer si las empresas mantenían este protocolo también a la hora de que sus clientes tuvieran pagos en línea. Y por último, el último criterio solamente tiene un parámetro que viene a hablar acerca de si la empresa cuenta con una guía para el requerimiento de la información personal de sus clientes dirigida a la autoridad y si esta es públicamente accesible. Por ejemplo, ¿qué es este documento, esta guía? Esta guía le da los pasos a seguir o el form, la forma o el formulario que debe llenar la empresa, la autoridad para poder pedir esto, la información personal de los clientes. Siempre respetando lo que dice la ley. Si la empresa tiene este documento, pero calificábamos si la empresa lo tiene públicamente accesible. Cuestión de que cualquier usuario interesado en conocer estos datos de la empresa podría entonces ingresar a la página web de la empresa y poder conocer cómo la empresa tiene estos mecanismos internos para protegerlos. Y les presento los resultados del año pasado, cuando todavía estaba Movistar. Y vemos, como mencionaba Kat, el primer año no es el mejor año de las empresas, porque todavía estamos ingresando al mercado, mantenemos comunicaciones directas con ellas, cuestión de que puedan mejorar en algunas prácticas y tener unas mejores prácticas, valga la redundancia, de protección de datos y privacidad. Este primer año, como podrán ver, ninguna de las empresas obtuvo 3 estrellas, ni más de 2.5, que fue Movistar. Sin embargo, confiábamos que este año obtendríamos mejores resultados y no fuimos decepcionados, a pesar de que cada año el estudio, por así decirlo, va poniéndose más difícil o vamos endureciendo un poco los criterios, los parámetros de calificación y ya no se deja, por ejemplo, no las medidas o la metodología de investigación es un poco más rígida con las empresas porque ya las conocen cómo actúa el estudio. Entonces les presento finalmente los resultados de Quién Defiende Tus Datos Panamá 2020. Vemos que las empresas, algunas de ellas han mejorado, sobre todo 3 de ellas han mostrado mejorías. Quisiera dejar en claro que lastimosamente de nuestros pedidos de solicitudes de información a las empresas, pedidos de comunicación, mantuvimos reuniones y comunicación con 3 de ellas. La única que no nos pudo acompañar, no logramos mantener comunicación con ella fue Digicel. Sin embargo, las otras 3 empresas sí respondieron a la solicitud de la importancia de la privacidad y protección de sus usuarios. Por lo tanto, mantuvimos comunicación con ellas durante todo el acto de la confección del estudio a través de correo electrónico por motivos de la pandemia y con algunas nos reunimos a través de videollamadas para poder conocer de primera mano cómo se hacía, cómo tenían los mecanismos dentro de la empresa, siempre dejando claro que a pesar de que tuvieran los mecanismos, el estudio calificaba lo que es públicamente accesible al usuario en las páginas web de la empresa. ¿Y qué encontramos? Primero que todo, en el primer
criterio acerca de política de protección de datos. Y no voy a estar mencionando los nombres de las empresas, eso sí lo podíamos encontrar o ver en los resultados que pueden consultar desde este momento en la página web de IPANDETEC en la sección de publicaciones, www.ipandetec.org. El estudio ¿Quién defiende tus datos? Es el último estudio que hemos subido a la web, por lo que pueden consultarlo directamente. Sin embargo, encontramos algunas empresas que no mantenían políticas de protección de datos personales para el servicio. ¿Qué queremos decir con esto? Todas las empresas tienen una política de protección de datos, pero este criterio califica que sea que proteja la generalidad de las comunicaciones, no solamente los datos recabados en el sitio web de la empresa. Y esto es algo que nos encontramos muy como una costumbre, de que en Panamá las empresas mantienen una política de protección de datos o términos y condiciones o política de privacidad, difiere el nombre, sin embargo tiene los mismos contenidos o características, y cuando la abrimos podemos darnos cuenta o percatarnos de que no habla acerca de los datos personales recabados por la empresa en lo que es la prestación del servicio, por ejemplo a través de las contrataciones, a través de las llamadas telefónicas que tenemos con la empresa, sino que simplemente se circunscribe a lo que es los datos personales cuando el usuario ingresa a la página web, por ejemplo el IP. Sin embargo, no es lo que califica este criterio, por lo que ninguna de las empresas en Panamá obtuvo una calificación la estrella favorable completamente. Solamente Tigo mantiene un cuarto de estrella en este primer criterio, porque Tigo sí mantiene lo que es una política de protección de datos que en ciertas partes de ella menciona lo que es la generalidad de la prestación del servicio y en otras partes habla acerca de lo que es la recabación de información a través de la página web. Por lo tanto, tiene como una mezcla que puede confundir al usuario, por lo que no es clara. Por esto es que no le pudimos dar la estrella completa. Nos preocupa muchísimo, y esto es algo que les hemos hecho saber a las empresas, y tenemos total confianza de que el próximo año vamos a ver cambios sustanciales en este criterio, el segundo criterio acerca de informes de transparencia. Muchas de ellas publican los informes de transparencia y tienen información relacionada a Panamá. Sin embargo, solamente lo suben a la página global de la empresa. Por ejemplo, Claro, lo tienen en la página de América Móvil. Tigo lo tiene en la página de Millicom. Sin embargo, un usuario panameño que va por lógica a buscarlo en el sitio web nacional no lo va a encontrar nunca. Solamente una persona interesada en la privacidad y la protección de datos personales puede entonces hacer como esta investigación que hemos hecho nosotros e irse a la página internacional. De igual forma, hay una particularidad contigo de que este año sí no tenía información para Panamá en lo que era el negocio de telefonía móvil, ya que Tigo tiene también el negocio de telefonía fija e internet a través de la empresa Cable Onda, que forman parte ahora de este conglomerado. Sin embargo, este año, en su informe de transparencia, no mencionaba información relevante de Panamá en cuanto a telefonía móvil, por lo que no lo pudimos calificar. Sin embargo, esperamos que el próximo año, que ya haya incluido a Panamá después de la compra de las acciones de Movistar. El tercer criterio acerca de notificación al usuario, podemos ver que ninguna de las empresas mantiene este compromiso público, o por lo menos lo hace. Ninguna de ellas ha manifestado a través de su página web o en las llamadas que ellas lo hagan. Sin embargo, después de las conversaciones que hemos tenido con ellas, estamos totalmente confiados de que algunas de ellas comenzarán e iniciarán a idear algún tipo de protocolo para entonces poder obedecer a lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que exige a través de su jurisprudencia que las empresas de telefonía móvil puedan entonces darles un aviso a los usuarios que les permita a ellos hacer una defensa apropiada de sus derechos. El cuarto parámetro acerca de autorización judicial, vemos que dos de ellas mantienen este compromiso, la compañía Tigo y Claro. Sin embargo, todavía no vemos avances respecto a la calificación del año pasado en lo que es Digicel y MásMóvil. Pero como es mantenido conversaciones con MásMóvil, de igual forma confiamos que el próximo año pueda entonces mejorar en este criterio. Algo muy interesante y que nos parece muy importante destacar es que todas las empresas este año han defendido los derechos humanos de cualquier clase.
sobre todo por las razones de la pandemia, las empresas han suscrito diversos convenios con el gobierno nacional para defender lo que es el derecho a la educación. Han propuesto planes de data y telefonía móvil para que los estudiantes puedan recurrir a estos y puedan seguir conectados en sus clases. También han propuesto data gratuita para ingresar a sitios web gubernamentales que les brinde información de la pandemia, información, noticias, actualidad, que pueda apoyar a la población en lo que es a derrotar lo que es el coronavirus. Y también podemos ver que una de ellas, específicamente Claro, afirmó haber participado en la discusión del proyecto de la ley número 81 de protección de datos personales, que es la ley que rige la materia de datos personales aquí en Panamá a partir del año que viene. También podemos encontrar algo muy interesante, es que todas se preocupan por la seguridad digital. Ninguna de ellas tuvo media estrella en este criterio. Todas al 100% están comprometidas, ya que mantienen los protocolos HTML en su sitio web y en su sitio web de pago, por lo que sus usuarios pueden estar confiados de que las empresas han hecho lo máximo posible por defender su privacidad y seguridad a través de su sitio web. Y por último, si las empresas tienen una guía para requerimiento de información personal orientadas a la autoridad. Este criterio en particular se calificaba que la empresa lo tuviera, pero que lo tuviera público. Sin embargo, aquí solamente le damos un cuarto de estrella a Tigo porque ella lo mantiene, pero la mantiene de una forma privada y lo mantiene en una forma pública, perdón, sí lo mantiene de forma pública, sin embargo no está en el sitio web panameño. Entonces no le podíamos dar la calificación completa, por lo que le dimos un cuarto de estrella. Entonces, estos son los resultados de este año. Queremos aclarar y queremos puntualizar, igual que todos los años, de que esto no es una premiación, sino que les damos unas calificaciones a las empresas con tal de fomentar lo que es la competencia en cuanto a privacidad y protección de datos personales, para que ellas se comprometan un poquito más en lo que es la defensa de estos derechos que tienen todos los ciudadanos, que al mismo tiempo son usuarios y clientes. Por lo que queremos agradecerles a todos los que nos han acompañado en la mañana de hoy. Voy a pasarlos nuevamente con la moderadora, por si tienen algunas preguntas o comentarios de parte de las empresas o de parte de los invitados que nos acompañan en la mañana de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer llegar. De igual forma, los invitamos a ver los resultados del estudio en nuestra página web. Gracias. Muchas gracias, Abdías, por los resultados y por el informe que nos acabas de presentar. De verdad que son datos bastante reveladores que nos invitan a reflexionar un poco sobre quién defiende nuestros datos y también a las compañías telefónicas. Al principio de el lanzamiento tuvimos una pregunta de Joana Q, que nos dice, en el caso de las excepciones que ya existen, leyes especiales, ¿la ley 81 no aplicaría supletoriamente en casos que haya vacíos en esas leyes especiales? Esta pregunta era dirigida a el licenciado Armando Lin. No sé, Abdías, si puedas responderla tú. Ya no habría más preguntas. Perfecto. Sí, claro, con mucho gusto. Es correcto. La ley 81, como lo mencionaba el licenciado Lin, establece de que esta ley, lastimosamente y no para el gusto de sociedad civil, no es una ley que regule la protección de datos personales en todas las materias, sino que es una ley que regula supletoriamente. En el caso de la telefonía móvil, está la ley de telecomunicaciones, que habla un poco de privacidad y da algunas directrices. Sin embargo, por ejemplo, algunas cosas que esta ley número 51 del año, les debo el año, sin embargo, la ley de telecomunicaciones, si no tiene algo acerca de lo que es el manejo de datos personales, se redirige a lo que es la ley número 81, así mismo como lo acaba de mencionar Joana. Creo que entonces no tenemos más preguntas, ¿verdad? No, por ahora no tenemos más preguntas, así que dado los resultados ya de quién defiende tus datos en Panamá y la exposición de parte de nuestros invitados, solo queda agradecerles nuevamente al licenciado Lin, que lastimosamente tuvo que retirarse, a Katitza de parte de IFF, por también su completa participación, y a ti, Abdías, por los resultados de quién defiende tus datos en Panamá. No hay ninguna otra pregunta en el chat, así que les agradecemos también a todos los participantes por
estar aquí quería, pendientes. Disculpa, Ariadna, sí quería agregar algo. No sé si, disculpa, perdón. No sé si se encuentran con nosotros algún representante de alguna de las empresas calificadas. Mi video ya está encendido. Pero queríamos puntualizar de que después del informe vamos a tratar y vamos a mantener comunicación directa con cada una de las empresas para analizar los avances y resultados del informe. Cuestión de que para el próximo año, cuando realizamos por tercera ocasión el informe, podamos ver avances. Lo que queremos, lo que quiere Hispandetec, es hacer un acompañamiento interesado en la privacidad y protección de datos de los usuarios. Cuestión de que, por ejemplo, hay cosas que las empresas ya tienen en sus sitios web globales. Sin embargo, lo único que deben hacer es crear un hipervínculo en la página web nacional que los lleve directamente a esa página web y ya el usuario panameño lo pueda encontrar o pueda colocar el documento en la página web nacional directamente y no tener que irse o por un hipervínculo a la página web internacional. Entonces, muchas de ellas encontramos que tienen muchas buenas prácticas de transparencia, muchas buenas prácticas de políticas de privacidad y protección de datos personales. Sin embargo, el único inconveniente es que los ciudadanos panameños no saben dónde están, porque al analizar la página web nacional no lo encuentran. Entonces, invitamos a todas las empresas, tienen nuestros contactos. Igualmente vamos a estar enviándoles correos con la información de cada una de ellas, los resultados de cada una de ellas. Y estamos a la orden para cualquier comunicación y cualquier ejercicio que nos parece súper interesante siempre mantener ejercicios multisectoriales. Por eso es que el día de hoy nos encontrábamos sociedad civil, las empresas, el sector gubernamental, porque así nos interesa trabajar, que todos los sectores de la sociedad podamos entonces avanzar para proteger los derechos humanos y la privacidad y protección de datos personales de los ciudadanos panameños. Gracias, Ariadna. Sí, es importante esos días porque desde Hispandetec afirmamos nuestro compromiso con la protección de datos personales de los ciudadanos y es de vital importancia que le demos seguimiento a estos resultados, que el estudio no se quede aquí, sino que podamos acompañar, como tú mencionas, a las compañías telefónicas en todo este proceso para mejorar sus políticas de protección de datos. Les recordamos a todos los que están hoy con nosotros que en nuestras redes sociales también publicamos el documento con todos los resultados. Pueden acceder a él en @hispandetec, ya sea en Instagram o en Twitter. De igual forma, también siempre compartimos una serie de monitoreos, noticias y otra información relevante en cuanto a todas las áreas de trabajo que ve Hispandetec. También los invitamos a ver nuestro sitio web en la sección de publicaciones, para que puedan ver los resultados de este estudio y un artículo al respecto. Creo que ya sería todo por hoy. Les agradecemos nuevamente su participación a nuestros invitados, a los oyentes, y gracias por estar aquí. Un saludo desde parte del equipo de Hispandetec.